Bueno, un programa está fuerte hoy. Sí, no, un programa lindo, un programa hecho para ustedes, porque siempre se lo advertimos desde un principio, nunca los engañamos, dijimos que éramos, agárrese quien pueda. Pero estamos sexuales hoy, ¿qué va a ser? Es miércoles. Claro, el día en medio de la semana, cuando hay medio no sabemos para dónde ir y... Y si hablamos de sexo, una mujer de peso, estamos hablando de... Regla Cumba, que es una mujer muy sensual y muy carismática. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, felicidades por este nuevo proyecto que tienen. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Lo veo encantador, porque mueve estructuras. Estaba un poco quieta la cosa. Mueve mucho. ¿Cómo es? Mueve estructuras. ¿Te mueves tú muy bien, Regla? Yo me muevo muy bien. ¿Eres una mujer fogosa? Absolutamente. ¿Sí? ¿De eso se tratan los temas tuyos del disco nuevo? No. Los hombres... ¿De qué se trata este disco que se llama Noche Cubana? Los cubanos somos fogosos. Sí, pero se trata de esa noche cubana, de la nostalgia, de la añoranza, de las melodías de toda la vida, de los recuerdos. Sí, también puede ser un poco sensual, ¿por qué no? Porque las canciones son de amor. Y ahí hay de todo un poco. Recién comentaste que lo fuiste a grabar a Argentina. Bueno, fui a Argentina a visitar a mi familia. Yo viví en Argentina muchos años. ¿Cómo te pasó eso? No te pasó nada. No... ¿Cómo que cómo le pasó algo? Me pasó de todo, de todo bueno y de todo malo. Lo que habrás comido ahí. Ay, de todo, corazón. Chorizo, morcilla. Por supuesto, empanadas, tarta. ¿Y hiciste tú eras la propia productora de tu disco? Yo soy la productora uno encima del otro. Muy bien. Qué bien. Porque es que no hay otra manera de emprender algo que uno quiere hacer a su gusto, ¿no? Pero sos como una... Da mucho miedo para los hombres, digamos. Si uno dice, voy a abordarla en una noche de pasión... Más vale que me sondeen primero. Sí. Primero te tienen que... Bueno, está bien. Pero no, está bien, claro. Se ve una mujer con carácter, con fuego. Por lo menos es lo que quiero. Después me puedo equivocar mucho, pero... Y ya que estamos tan sexuales, porque fíjate que ya se está acabando el programa, ya igual, ¿qué es lo que quieres en la vida? Regla con más. Tranquilidad, paz. Sosiego, amor y mucho, 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 mucho trabajo. ¿Vas a cantar? No trabajo, empleo. Empleo, sí, claro. Uno pide trabajo y le da un trabajo. Y mañana mucho trabajo para los cantantes. ¿Dónde te vas a presentar? Me voy a presentar mañana a partir de las 9 de la noche en Alfaro, mi casa de toda la vida, en Miami. Con unos músicos maravillosos que me están acompañando, con muchos invitados, con muchas sorpresas. Es mi vuelta después de casi 5 meses fuera. ¿Son los mismos músicos de Fernando que los que son no, tan en TNT, que están en Happy Hour, que están con Alexis? Que son, están... y si fueran esos, son los mejores músicos que tiene Miami, no, porque no, el Canal 41 tiene los mejores músicos. Aquí hay mucho talento, lo sé porque yo trabajé aquí y yo he cantado muchísimo acá. Regla, demuéstrale el talento que tú tienes, demuéstrale esas noches cubanas no para este argentino cuando le entre ese romanticismo, que él tiene su parte buena, lo que calentame, pasa que no calentame. Se ve. No calentame se ve. Que hay amor. Regálale algo de esa noche cubana. Esta noche cubana es diferente. Esta noche cubana es una versión en guaguancó. ¡Epa! Ah, vamos. Me encanta el guaguancó. Para todos ustedes, los espero mañana en Alfaro. Por supuesto. Estrella
brazos morenos. Quiere vivir un romance, mi alma bohemia. Voces susurro de fronda y arrullo de mar. Besas con prisa tu abrazo. Yeah.